Puerta caído. Hay que checar la frecuencia. Alto, claro. ¿Caída en frecuencia? Interrogador, dijimos. Vale, los que estáis equipados, ir saliendo y a la izquierda, ¿vale? A los Taru. Y mantenemos por ahí. Chancla, ese uniforme no es. Ponte el verde. Esperen un segundo que Kiron está arreglando las comunicaciones. Ahora me quedo con él y le aviso. Sí, sí, aún no vamos a salir, sin problema. Los que estéis preparados, nos vamos al Taru para ir hablando y demás. Roger. Copy. Estamos ya alguno a la derecha del Taru. Vale, ¿pero dónde está el...? Ah, vale, están allá. Vale. Vale, bueno, cada uno sabe los binomios. Vengo en un segundo y Rostro, encárgate mientras. Ok. Señores, venga, por orden de binomio. Aquí, Darza. ¿Dónde estáis? Estamos saliendo a la izquierda, donde está el helicóptero Taru. Sigue la carretera hacia la izquierda. Estoy viendo un poco de lag, ¿no? Yo he visto el rostro ahí haciendo un poco de moonwalking. De vez en cuando, sí. Quebec de Sierra, prueba de radio. Hola, Dazan. Venga, ponte en color y ponte con tu binomio. Vale, yo estoy por aquí. Ponte en color, Dazan. ¿Cuál eres? ¿Qué binomio eres? Creo recordar el tercero. Pues venga, pues colócate en tu color, correcto. Colócate en rojo. Si eres tercero, vas con Víctor, entonces, ¿no? A lo menos que se hayan hecho cambio, voy con Robert, date. Lima Romeo, frecuencia. Buenas, padrino. ¿Recibe Kevin? Buena, recluta. ¿Con nosotros? ¿Te me escucha mal, Jairo? El comandante Kai, como con lag. Vale, perfecto. Pues ahora le asigno... A ver, ¿con quién te pongo? Vale, vas de binomio 4 con Huerta... vas a hacer un trinomio, ¿vale? Huerta, Víctor y tú. ¿Copiado? Darza, mira en el test y le da información de cliente. A ver si... ¿Me has copiado, Choa? Estamos aquí. Trinomio 4 con Víctor y... Y Huerta, correcto. Vale, pues... Ahora cuando... Víctor está ahí y... Darzan, tú eres el 3, ¿eh? Vas de verde. Sí, eres binomio 3, Darzan. Ah, vale. Dime. Alternativa a 55.2, ¿vale? Copy. 8A. A control Windows, gestión de equipo, unirse a rojo. Estoy. Ahora sí, vale. Va a tardar a actualizar. Huerta, ¿me copias? Sí, va. Probando, Jairo, ¿me escucha?
Perdonad. Lima, aquí Lima para todo el equipo Romeo. El punto de reunión. Perfecto, me la voy a quitar yendo. ¿Cuál? Oído radio. ¿Me oyes, Huerta? Te oigo. Vale, venga. A ver si no me peta otra vez, tío. Se me juego cilindro y no pasa nada. Vale, vas. Vas de trinomio con Víctor y Ochoa, ¿vale? Víctor. Sí, ese es. Copiado. Para que lo tenga un poco en cuenta. Bueno, suerte. A ver si no se me cae otra vez. Venga. Bueno, los pilotos, ¿quién va con nosotros? ¿Quién nos lleva? El capitán o el teniente. Ah, vale. Bueno, voy marcando. Si nos importa, esperamos un poco. Sí, sí, no, no prisa. Se ha caído y está entrando de nuevo. Vale, por saber. ¿Dónde se encuentra el operativo? En el Taru, saliendo a la izquierda, arriba. Prueba de radio Omega por 70. Omega 70, aquí Quebec, alto y claro. No, pero para estar atento. Es la del este, ¿no? Señores, rapidito. Por ahí no, Huerta, por ahí no. Arriba. Aquí Lima Bravo, recordatorio que Quebec tiene que saber cuándo salimos de base. Repito, Quebec tiene que saber y autorizar cuándo salimos de base. Para explotar cosas. ¿Mejor? Gracias por la información. ¿Estás en frecuencia 70? Y es más importante casi cuando regresáis a base. Porque si no, abriremos fuego. Vale, importante, Huerta, que no lo has oído. Pedir solicitud y permiso para salir de base. Y muy importante, a la vuelta también. Cuando volvamos, tienes que pedir la permiso para entrar. Que si no, nos abren fuego, así que atento. No, aún no, aún no. Yo te aviso. No. Pero en 70, Rick, sí. Vale, estamos todos, creo ya, ¿no? Un segundito. Ah, bueno, voy pidiendo. Vale, sabéis más o menos todo lo como cuál es el plan, ¿verdad? Sí. Sabemos dónde tenemos que ir y el objetivo que tenemos, ¿correcto? Correcto. Vale, 8, claro, 8 a lo mejor no, porque no estaba en el grupo. Vale, ya, nosotros tenemos el objetivo principal de ir a rescatar a los compañeros del Encoya, ¿vale? Que están en el pueblo Bing Long, ¿vale? Al norte. Con el te marco con el dedo. A ver, Lamba es 71. ¿Lo tienes? No, pero 71 no. Lo voy a poner en. ¿Lo tienes, Ochoa? Sí, aquí, ya lo veo. Bing. Ah, vale, visto. Pues, en principio, eso. Vale, también adicionalmente deberemos descubrir el nivel de avance que existente en la investigación de la Green Home. Debemos obtener el mayor número de evidencias, ya sea imágenes, objetos, etcétera, acerca del Green Home. Y como objetivo secundario, pues investigar la zona de rescate y poblaciones de interés y deshabilitar posibles bases enemigas. Yo me quedo con mi nomio y a lo que me diga. Sí, sí, no te preocupes, ya Huerta te dice. Vale, pues. Capitán, adelante. ¿Con silenciadores? Sí, sí, empezaremos con silenciadores. Equipando el silenciador. Voy a marcar un posible LZ. Vale. En 70 no hace falta que estés, nos vamos en Eli, ¿no? Yo ya contacto con. ¿Cómo? Que no hace falta que me pongan 70, vamos en helicóptero. Como veas, gestiónalo como considere. No creo que haga. O sea, el 70 es simplemente para salir y entrar y comunicar cosas al Quebec. Vale. Sí, somos. Date cuenta que somos. Estamos al mando también de Sierra. Vale, somos de Foro. Bueno. Que toda la coordinación tenemos que gestionarla nosotros y pasará por ti. Sí. Vale. Por eso te digo que tú no saldrías por si acaso. Dime. No te escucho, tío.
Como mucho póntelo con Ochoa por si se pierde o tal, ¿vale? Yo vi, como voy con la radio, voy a no ponérmelo, ¿vale? Si no te importa. Ok. Ochoa, canal adicional de radio 55.4. Lo que sí voy a hacer es subirte el volumen. ¿Habla Víctor? Perfecto. Vale, estoy marcando el LZ. Vale, es importante en el... Como no sé exactamente si nos dejará próximo al punto LZ, si en el caso que sea cercano, y habrá que despejar el islote que tenemos más al norte, ¿vale? Que hay varias estructuras y desconocemos lo que puede haber ahí. Luego también al sur de esa posición hay una especie de estructura desconocida, que también estaría muy interesante investigarla antes de llegar al objetivo principal. El LZ nuestro, vale. Sí. Sí, sí, visto el río. No es muy, muy profundo. Pero como tenemos la tarea esa secundaria de despejar y deshabilitar bases enemigas, pues yo esto no sé lo que es, por eso quiero investigarlo. Y estas estructuras también. Iremos primero al islote este, a ver si hay algo, lo limpiamos. Mandaré algún binomio para que averigüe y busque cualquier objeto, información o lo que sea, de inteligencia. Y aquí iremos ya todos juntos y lo mismo, mandaré uno o dos binomios a adentrarse en las estructuras y a ver qué encuentra. Los demás apoyamos y cubrimos. Los pueblos de... Bueno, los pueblos no, las casas que se ven en el mapa al sur de LZ. Eso en principio, como no sé, ya digo, como no sé dónde nos van a dejar exactamente, porque estoy aquí todo bosque y selva, si nos dejan muy cercano a esa costa, sí, ya que estamos lo limpiamos. Si no, lo dejaría al grupo que vaya a ir por ahí. Vale. Todo depende de lo que me diga Aire, a ver dónde me deja, porque ya depende de ello dónde considera mejor. Pues gente, ojo abierto. Hay un posible T-72, si lo ven, pues grítenme. Y hacer posible con una distancia. Mira, incluso estoy por ir más al norte y cruzar el río. Huertas. Adelante. Cuando quieras. El capitán. Adelante. El río Alfa, Alfa aquí, Quebec, ha autorizado misión con hoy. Vale, me salgo de... Recibido luz verde, Alfa saliendo. No, de distancia. Desde que salgo de un sitio a otro son unos 80-90 metros. A ver, hay un puente. Es importante, ¿sabes? Sí, pues yo creo que es más seguro porque no veo ningún pueblo ni nada al norte, ni estructura, así que... Depende, si el puente está en una zona caliente, pues a lo mejor no interesa ni el puente, ¿sabes? Sí, y aparte que... No es un puente, es un paso, ¿eh? Es una carreterilla, pero no es puente. Tened en cuenta que Sierra está más al whisky, ¿vale? En el Z whisky. No sé si lo veis. Al whisky de Bing Long. Sí. También depende de la profundidad del río, porque igual parte del río la podemos hacer caminando, ¿eh? No, sí, sí, es... No... No, puede caminar. No. Tiene 3 metros y algo, no. Sí, son 3 metros. No se camina, ¿eh? No, pero es cortito, se puede cruzar nadando, no... No, 90 metros de nado, ¿eh? O sea, de un lado a otro se ve perfectamente, ¿eh? Puedes correr, no puedes disparar... No, pero a ver, en el caso que vayamos a cruzar un río, no vamos a pasar todos juntos, obviamente. Ya, unos cubren, claro, tal, pero hay que saber los datos. Sí, está bien. Por eso, yo voy a hablar con Falcat. Pide permiso de... Estamos a la espera, ¿vale? Para salir. Landa es la misma, Landa Delta es la misma posición. Me interroga si queremos matizar alguna coseta. No, en principio no, que ya hay que ir informando. Vale. Lo único es que limpien la zona cercana de estructuras y demás. Y que busquen información. Y los prisioneros, pues lo mismo. Un segundo, van a entrar de oeste a norte en la zona LZ. Ok, y pide permiso
O dile que estamos a la espera a Falcata, ¿vale? A Falcata, venga, voy a coordinar con ellos, que sería la de... Que estamos a la espera en el Taru. Voy. Ellos también están esperando piloto. Ok. A ver. Padrino. Dime. En el LED Delta, si le das con el Android, se ve que hay... Joule de Delta, Delta en frecuencia de coordinación, cambio. Sí, un Android se ve mucho mejor, la verdad. Sí, claro, pero es que vamos con el Taru. Es que no sé si habéis visto el Taru cómo funciona. Ah, sí, eso es. Claro, por eso nos despliegan con paraca o con las cuerdas y... Sería mejor que nos saltaran incluso con la bancada. A espera de piloto de Taru. Es que no cabemos. Estamos embarcando. ¿Estamos todos en la banca? No, son 8. Dime, Darsan. Son 8 segundos. Para ir al Senar necesito... Espera un segundo. ¿Si salen ellos o esperan? No, no, que salgan, no pasa nada. ¿Que vayan saliendo? Sí. No. Sierra de Delta, pues proceded a la salida cuando queráis, no estáis. Vamos a atacar. Que no cabemos, ya lo probamos. Son 8 asientos nada más, creo. Sierra de Delta, buena suerte, buen trabajo. Solo son 8, mucha caña. Nosotros lo estuvimos probando el, no sé si fue el jueves. Pero tú dices el cubierto o el descubierto. El descubierto. O sea, este que está aquí enfrente, 8. Sí, o sea, se puede sentar uno encima del otro. ¿Qué dice? Y nos pasó huerta. Podemos pero, arriba, padrino, ahora estamos a tiempo. A ver, sentados, a ver. Pero eso me huele a buje, ¿eh? No. O sea, cojones, tío. Vamos, sentados aquí, para probar a ver cuántos cabemos. No, no, pero dicen que se suben unos encima de otros, no sé qué. Quiero probar eso, a ver si es verdad. Sí, pero quiero ver cómo se queda, porque me huela a mí un poco... O sea, ¿dónde va la otra gente, tío? Vale. Sí, no, falta uno y ahora faltaría yo. No, ¿ves? A mí no me deja. No, son 8 huecos. A ver, sí, a ver, aquí, a ver. Hostia, ¿verdad? Hay 16 huecos. ¿Qué dices tú? Sí. Estoy bugueado encima de alguien, ¿eh? Bueno. Siéntate en mi rodilla, no te preocupes. Si sientes algo, no te preocupes. Pero mal rollo, ¿eh? Cuidado con eso. Vale, yo lo consulto con aire y a ver. Patrick, un permiso para ir al cenar en un momento. El jueves nos soltaron con esto y te suelta un paracaídas. Adelante. Eso mola, tío, porque yo, tío, con lo que me gusta que está pintado. Claro. Qué bien, ¿eh? ¿Eh o no? Sí, bueno, soltaron ahí en mitad de cabala, tú. No, chicos, no, se hace la penta, ¿eh? Sí. Chicos, vamos a formar. Venga, formar a donde estábamos antes, venga, vámonos así donde estábamos antes. Ponernos así enfrente del Taru, venga, enfrente mejor, venga. Y lo vamos a subir ahí. Venga. Vale, Huertas, ¿qué te dijeron? Delta, ¿has copiado la espera? 2 minutitos, dale, que el piloto está FK, ahora vuelve. Está tomándose... Recibido. Y se incorpora. Las nenas del aire. Nada habitual en la selva. Vale, ¿alguna duda sobre la operación? Tengo que recordaros la red de enfrentamiento. No, pero recuérdalas por si acaso. Básicamente, lo importante a tener en cuenta, si hay civiles. ¿La frecuencia de coordinación de Juliet? Interrogo a los hostiles, ¿quiénes son? Un segundo para no. Que te disparen. Sí, en principio, la zona, todo lo que veamos, en principio. Son enemigos, ¿vale? Pero puede que haya algún civil. Sí, es lo que iba a decir, que si hay civiles, si están secuestrados o lo que sea prisioneros, los liberamos y los damos a su suerte y no es una segura. Si hay civiles... Perdona, buenas. Comentaros, ahora mismo os mando el piloto, es que está Alex, que se le ha puesto el niño a llorar, joder. Sí, problema.
y mandar solo a Lufra como en este monstruo es complicado meteros en la selva. No, no te preocupes, no te preocupes. Vale. Lo dicho, que si también han comunicado inteligencia de que puede que haya civiles armados. Muy importante no dispararlos, ¿vale? Porque puede que en el futuro nos ayuden. Así que vigilar bien y observar muy bien. Los enemigos, si podemos hacer prisioneros, el médico que se encargue de curar a los que pueda y los capturamos, ¿vale? Que nos, le podemos sacar información. Copiado. Copiado. Ah, hay milicia en la zona, ¿verdad? Sí. Entendamos que aliada, ¿no? Y enemigos de élite también, ¿eh? Mercenarios. Me interrogo para capturarlos, ¿cómo era? No, boludo. El AC. Ah, ok. O sea, le pones tiene precinto y le pones el precinto y ya está. Okay. Importante, cuando estén en el suelo, antes de que vayan a levantarlo y demás, quitarle el arma de encima, por si acaso. Correcto. Y poco más. Y ahora, pues nada, a esperar. Y a darlo todo, caballeros. Au. Au. Au, au, au. ¿Piso una piedra o qué? ¿Miro? Puta madre, no, tío. No, era un poquito. Bueno, hace falta que diga concentración máxima aquí, ¿verdad? Afirmo. También se conoce de que hay posibles tiradores camuflados, ¿vale? Es una zona, como ya sabéis, muy frondosa. Cuando nos movamos, hay árboles son grandes. Moveros por los árboles. Utilizar la cobertura siempre del árbol. No vayáis a descubierto. Si veis cosas con el símbolo de radiación, no os acerquéis, ¿eh? Correcto. Y cuando volvamos a base, se supone que tenemos que pasar por un punto ahí, ¿no? Sí, eso es justo iba a decir. Que sí, cuando volvamos a base, si por lo que sea a mí se me olvida o lo que puede pasar, que al que se le acuerde, por favor, que lo diga rápidamente antes de entrar a base. Cada vez que volvamos a base, nos tenemos que desinfectar. Que luego oléis, cabrones. Importantísimo eso, ¿vale? Y lo de los objetos, el que pueda que saque captura, ¿vale? Que saque una foto de los posibles objetos y demás de inteligencia. Y lo que suba a Discord. Roger. También habían objetos que se pueden meter en el inventario, ¿vale? Simulándolo. Como que sean lógicos, ¿vale? En plan, si es una llave, pues obviamente te cabe. Pero si es un motor, obviamente no te va a caer en la mochila. ¿Vale? Cosas lógicas. Adelante, piloto. Les tengo que llevar yo. ¿Cuántos son? Los que ves como... 7, 8, 9, 10 personas, ¿no? Cabemos, hemos probado aquí y lo dejo a tu criterio, ¿vale? Nos sentamos encima unos de otros, pero cabemos. Lo que usted diga. Bueno, lo que mande. O sea... Lo acabamos de probar y nos sentamos todos, ¿vale? Pero... Vale. Vale, vamos con esto. Si venga, venga. Si hay cualquier... Lo que sea, puede disparar desde ahí también. Venga. Y quieras que no tiene más resistencia. Vale. Mira, una cosa. Voy yo solo porque Alejandro está teniendo un problema y está AFK. ¿Vale? Sin problema. Es un ingeniero de carga y descarga. Entonces voy a necesitar un canal de radio en el que nos comunicamos para poder ver la bajada. Lo que vale. Estamos haciendo hoy. Pero sí, sí, correcto. Sí. Entonces vamos a ponernos un canal de radio. Si quieres, pasamos a 746. Perdona, a 746, sí, sería, ¿no? La que me diga, 746, venga. Yo odio que diga. Escucha la radio. Vale. 746. Prueba radio. Un segundo, estoy poniéndolo. Voy a poner 80 aquí. Prueba radio. Ah, tú, claro. Vale, perfecto. Pues dejarme en sitio y voy a cargar esto y ahora aviso a subir. Recibido, estamos a la espera. Perfecto. Yo veo la lluvia, pero no me escucho. Vale, importante, silenciadores. Ponéoslo todos. Miré para ti, pensé que no lo tenías puesto porque es verde, se camufla. Vale, todo condicionado, perfecto. Vale, aprovechar, revisar si os olvida algo, ¿vale? Que es ahora o nunca.
Deberíamos movernos un poco para atrás, sí, si va a cargar la banqueta. ¿Movemos, capitán? Sí, sí, adelante. Cargados, ya vamos sentados. Mover, gente. En principio se van, lo va a cargar con cuerdas, ¿eh? No creo que haya problema tampoco. Pero yo creo que con que se agachen es suficiente, pero como veáis. Anda que el... se va a mover, Robert. No confiemos. Es por si acaso. La disciplina. Vale, si podéis apartaros por si acaso, por si hubiese cualquier fallo, que no os caiga el helicóptero encima. Recibido. Vale, no, me ha pedido piloto que retrocedamos un poco más. Cuando quiera, piloto. Me quedo por aquí por si hay que recuperar la vida. Soldier, 100 meters, front. Target down. AT soldier, 75 meters, right. Recordad también poner los tapones. Enganchado. Vale, mantengan, voy a pasar el control. Recibido. Mantenemos. Recibido. Vamos adentro, adentro, adentro. Adelante. Avanzar. Avanzar. Dos arriba. Tres arriba. Tres arriba. Último piloto. Huerta, cuando quieras pide, comunica a Quebec, que marchamos. ¿Me has oído, Huerta? Copiado de vuelta. Piloto, ¿tiene nuestra LZ? Afirmativo, tengo vuestra LZ, pero hay que dar un rodeo según se me ha informado el de mando. Vale, vale, simplemente eso. Si ves que la zona es complicada, lo dejo a tu criterio, ¿vale? A una zona aproximada. Entendido. De todas formas, voy a necesitar que me confirméis la zona, porque yo no tengo visión hacia abajo, ¿eh?
Sí, sin problema, busco una zona clarita. No convence esto de ir tan descubiertos, ¿eh? No pasa nada, ya vale. ¿Escuchado disparo? Negativo. Vale, también decir lo que se me ha olvidado. Una vez en tierra y desplegados, vamos a empezar con el sigilo, ¿vale? Vamos a intentar practicar el tema de los gestos. Huertas, tú encárgate del trinomio. Copiado de Huertas. Así que lo dicho, vamos a hablar lo menos posible y en susurrar. Sí, era montaña de arena, como que era una fábrica, o obras. Vale, puede ser un dato importante. En principio estoy revisando todo y no he visto nada sospechoso. Lo que vi eran arena, que habían máquinas y demás. Comprendido. Cualquier cosa, avisarme lo antes posible para romper hacia cualquier lado. Recibido. Recibido. Se ve que nosotros no somos los únicos que buscan aquí el petróleo. Ya debe estar copiado. El río Sancho.
Un minuto para el EZ. Tiradores con Gili en la zona, Recibido un minuto. Un minuto. ¿Quién está con el altavoz? No sé. Que todos configuren la radio. ¿En inglés cómo es? ¿Cómo que en inglés, hijo? Pero no sabes cuál es la tecla de los altavoces. Pues ya está. La que está al lado del más y el menos. A la izquierda, abajo. Está a mi derecha, padrino. Sí, sí, no sé quién es. El que está aquí a mi izquierda es que no sé quién es, tío. ¿Ochoa? Ochoa, eres tú, tienes el altavoz, creo. Ochoa, tienes el altavoz. El altavoz de la radio, configúralo. ¿Repite? Que la LZ que me habéis marcado un poblado, ¿queréis que os deje aquí o mal? No, no, en zona clara, el poblado puede estar con enemigos. Entendido, entonces busco otro. No. Vale, cuidado piloto que tenemos contacto en el islote, en medio del río. Sí, sí, visto. Ya le dije que cambiara el rumbo. Si quieres, piloto, déjanos más al norte, pasando el río, ¿vale? Entendido, poniendo rumbo norte. Nos estamos metiendo en zona peligrosa, vale, ya saliendo. Sí, ya le corrigió, vamos para el norte. En principio sí, parece que no hay estructuras y acércate por ahí y te digo la zona. Vale, ahora necesito que me diga hacia adelante, hacia atrás y os dejo, ¿vale? Recibido. Vale, señores, aquí me tenéis que ayudar también, que no tengo visual desde abajo, para buscar una zona clara para que no te pliegue. Vale, piloto. Sí, más o menos sí, está el río, puede darle. Cinco metros para atrás y estamos perfectos, yo creo. 5 metros para atrás y corrige. Recibido. Ahí va bueno, ahí va bueno. Vale, bueno, ahí. Vale, nos bajamos. Vamos a mantener, no salgáis. Me refiero que bajamos ya. Sí, por si acaso, yo por si acaso especifico. Capaz lo veo. Vale, revisar por otro lado que no veo si chocamos con algún árbol, atentos. Y que nadie se baje hasta mi orden.
derecha perfecta, venga. Qué guapo el despliegue, Willy. Listo, piloto, nos bajamos y te digo. Bajando. Listo, piloto, muchas gracias. Venga, recojo cable, buena suerte. Vale, gracias, buen trabajo. Hay alguien herido, revisaros. Vale, que cada uno se revise y mantenemos. ¿Estamos todos verdes? Vamos a ir cruzando. Vale, uno, he marcado el whisky 1, ¿vale? Para la nueva ruta. Vamos. ¿Está huerta? ¿Estamos? De Delta es copiado, buena suerte, Sierra. Audio de disparo en la zona, gente. Lejano. Abre el mapa. Se escucha de audio, Cerca del punto de LZ de Sierra, han puesto un punto que es Amstel. Se van a dirigir hacia allí. Dirigimos a una ciudad buscando pueblos. Camino. Vale. ¿Copy? Ya está. Vale, vale. ¿Están ellos en LZ ahora o están avanzando ya? Están avanzando hacia Amstel. ¿Un segundo? Vale, recibido. Vale, adelante. Formamos. Pasamos el río nosotros y formamos en. Un momento que me transmite que necesito un segundo. Uno, vaya avanzando. Binomio explorador. Informo. Desde el whisky de la población hemos recibido, ha recibido disparo el helicóptero. Recibido. Marco lo que he visto sospechoso. Vamos, dos con uno. Vale, avance ligero hasta la carretera, todos. En principio. Lo máximo posible, ya que hemos sido advertidos que podrían haber artefactos explosivos en sus inmediaciones. Sí, sí, por eso. Avanzamos hasta la carretera y la bordeamos hasta el islote que nos lleva directamente. Visual de la carretera. ¿Bordeamos o atravesamos carretera? No, no. Síguela por margen derecho y nos llevará hasta el objetivo. Explosivo, ¿vale? Seguir la misma trazada del compañero de delante. Sí, pero si los enemigos nos ven, ¿eh? En principio puestos no debería haber. Estás en susurrar, no te oigo. Hay tropas rusas donde Amstel. Vale, ¿han tenido contacto ya? Afirmo. Listo. Si... diles que si necesitan apoyo aéreo o medevac o lo que sea, que contacten contigo para tú pedirlo. Vale. Ya, pero es que... pues sigue probando hasta que... Bueno, ¿le has comunicado que estamos en zona ya? Te estás desviando, o estás te estoy siguiendo y estamos perdiendo. Que ¿le has dicho que estamos en zona? ¿Desplegado ya? Sí, sí, afirmo. Ah, vale. Y nos dijeron que teníamos fuego. El Eli estaba recibiendo fuego de Norwich. Vale, no se ha oído. O
observo a la derecha como unas de alambradas paralelas a nosotros. Buah. Alto, alto, quieto todo el mundo. ¿Estáis quietos? Veo mucho de 5 en 3, ¿eh? Sí, 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 por eso, estoy viendo aquí un pequeño... Huerta, me acerco a ti, dime si me ves bien. Te veo perfecto. Yo creo que se recuperó ya, ¿eh? Vale, vale, continuamos. Sí, se recuperó. Qué susto, tú. Me deprimo, ¿eh? Si se cae. Uno, desde que tenga visual del whisky 1, pare. Que habían tangos. Tangos o posibles civiles armados, desconocemos. Recibido. División de tango por la carretera, dirección sur whisky a unos 100 metros. Cuidado a la izquierda, Quirón. ¿Número de tangos? Parece ser una patrulla, mínimo dos, de ahí en adelante. Vamos a abrirnos más para la selva. Sí, vamos a evitar el combate por ahora. Informo de que creo que no tendré cobertura si hay muchos árboles, ¿vale? Solo los claros sacando las antenas. Vale, sin problema. Por ahora... Vale, sin problema. Seguimos. Lo digo para que lo tengas en cuenta, que si hay alguna notificación importante, pues... Ok. Me tengo que salir de la zona de árboles. Rostro, cuando puedas marca la ruta de la patrulla, porfa. La dirección a la que iba y demás. Recuerda hacerlo en el grupo, no en el global. En principio dirección sur whisky, avanzando la carretera hacia sur. Fuego desde la carretera. Vaya, pues respondemos. Si lo veis, respondemos. Cobertura, busca los árboles. Cobertura con los árboles. Tropas rusas en la zona. Para de niebla, Creo que puede ser un gas. Negativo, es una granada de humo. Recibido. ¿Abatidos? Uno ha abatido uno. Tres ha abatido uno. Uno. No, mentira, dos. Avance y compruebe los cuerpos. Los demás cubrimos. Teniendo tango a las 12, no es posible el movimiento todavía. ¿Están alertados? El 182. Alertado. Está lejos.
si no nos tienen en visual, continuamos, ¿eh? Pero están alertados y saben la zona donde la encontramos. Vale, pues uno, siga la ruta del objetivo. Nos olvidamos, vamos cubriendo las espaldas. Está abriéndose a la derecha. ¿Abren fuego nosotros? ¿Abren fuego? Afirmativo. ¿Uno estado? Verde. Uno, estamos a vuestra izquierda. ¿Qué pasa? De delta de este. Lambda me recibe, Lambda me recibe. Que nos manda un CAS. Recibió dos a Badr. Que nos manda un CAS. Abriendo fuego sobre uno. Tenemos un CAS en el aire, frecuencia de coordinación. Argo 86, repito, Argo 86. Recuerda de... Alguien de 3 ha batido. 86. Tengo a Robert. Vale, recuperarlo y ya va al médico. Ponerlo en cobertura. Vale, ¿el CAP viene de apoyo? Sí, viene de apoyo. Vale, ¿le puedes indicar de que haga fuego en el islote de la isla? Estoy detrás del arco. Vale, lo dejo en tus manos, comunica cualquier cosa. Dame un segundo, saco la antena y... Te digo... ¿Qué islote es? Está justo enfrente nuestra, donde está Whisky 1. ¿Está Whisky 1? Sí. Sí. Un segundo, ¿vale? Que voy a tardar. A ver, esto es... Si quieres le podemos marcar con humo rojo o lo que quieres, tenemos granadero. Venga, 86. Voy a copiarme las coordenadas un segundo. Coordenadas vale. Son... ¿Interrogo el estado del compañero? Recibido, vale, interrogo. ¿Hay contactos en el islote? Yo he visto civiles por el momento. ¿Civiles? Afirmo. Aborta, cancela. Chancla que hay tangos en el islote. Hostia puta, la liamos, ¿eh? Casi, ¿eh? Estaba ya montado para mandar. Sí. Si el Dios Supremo nos estará oyendo, verás tú. Vale. Seguimos. Contacto tú a nuestra izquierda, ¿eh? Vale, abatido. Informo, ellos tienen buzos. Sí, acabo de abatir uno, ¿eh? Iba a mirarlo ahora. Era un traje raro. Hay camarillo. Apoyamos. Si tenemos que retroceder, retrocedemos, ¿eh? Volvemos a empezar. Replegamos todos, vamos. Cuidado, sí, cuidado con fuego amigo porque me están... Me dan. Vale, padrino, eres tú, lo siento. Joder, tío, es que... Chagoño, por Dios. Caído. Tiene mucho ojo, ¿vale? Las vestimentas se parecen mucho voy a las nuestras. De... Ya. Que lo saco de aquí. Cúbreme. Está aquí, cuidado, está fatal, tío. Joder. Vale. ¿Dónde las dos? Madre mía, tío. Chacho, tío, es que joder. Venga, estoy haciendo compresivo. Venga, déjalo. Vale, creo que está ya apetecido, ¿eh? Torniquete en la otra pierna. Cubierto, cobertura. Torniquete en brazo. Sí, estoy con lo de la ya solo se nos desangra. Víctor, mira a ver si es posible que te hagan trinchera a tu alrededor. Esa posición es más segura que esta. Están haciendo trinchera ya. Por 240, 240. Me lo llevo.
Venga. Vamos a la posición del médico que tienen. Vaya tela, tío, vaya tela. Que... moverse, moverse. Fuego derecho. Vale, sí, 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 cubro. ¿Dónde está el médico? Venga, allí. Lo cubrimos. Agua está. ¿Dónde está el médico? Rápido, rápido. No lo veo. Sácalo, muévete a la izquierda. Vale, lo veo, lo veo. Venga, rápido, quiero aquí 18 trincheras ya. No me deja soltarlo, ahora. Verá la granada. No tiene una granada. Robert está estabilizado. Pegadle un ojo si podéis. Me pongo con vale. Padrino. Joder. Trincheras, trincheras. Se encarga el médico ya. Venga, trincheras. Vamos a hacer trincheras. Tengo una aquí. Pegadle un ojo a la pieza. Pegarle un ojo a las vías aéreas de Robert, porfa. Informo, los tangos están muy duros, se caen y se levantan instantáneo, mucho ojo. Ay, Dios. Venga, todos cubriendo, quiero toda cobertura en 360 grados, Por binomios, ¿quién está tirado? Cuidado, chicos, que van, Jairo, ¿cómo va? Suelo, coño, Jairo, ¿qué haces ahí de onda? Jairo, ¿cómo va? Ay, oh, padrino, joder, macho. Tienen más humos a gallinas. Huertas, no tengo conocimientos médicos. No tengo conocimientos médicos. Voy. No puedo suturar. Repite, por favor. Robert está sangrando. Vía aérea obstruida y ocluida, Huerta. Creo que me cruzo, vamos a irnos bordeando por izquierda, ¿vale? Vamos a intentar flanquearlos. Antes de que nos flanqueemos. Vale, tenemos otros disparos. ¿Te guardia? Chicos, todo dentro de las trincheras. ¿Quién está dentro de las trincheras? No quiero que escuchar más retaguardia, vanguardia o tal. Norte, sur, este, oeste y ángulo. ¿Quién está fuera de las trincheras? Para dentro de las trincheras. Tirón, fuera. Dentro de las trincheras. A ver, gente, ¿por dónde habéis visto a los enemigos? ¿De qué zona? Venga. En principio, batidos por cero de Tirón dentro de las trincheras. ¿Permite? Norte. Tengo Norwich. Estamos muy juntos, es una piña, nos mandan. Por el momento nada. Jairo, pegadle un ojo a Padrino mientras los otros. Vale, comunico, tengo movimiento por zona sur 173. Vale, miro Padrino. Vale. Dime. Me quedo vigilando. ¿Puedes suturar? Sí, estoy suturando ya, gracias. Cuidado, Padrino. Sí, estoy suturando. Están atacando por el sur. Me tumbo para que no me huelen la mocha, que están aquí jugando balas. Sí, sí. 185. Ponerle un oxímetro, ¿no? Estoy en ello, primero estaba suturando, tío. Le pongo el oxímetro, ¿vale? Vale. Vale, si lo oxígeno es un plus. Voy. Tango. Revisando vía seguridad. Tengo un tango por Sureco. Hostia, cómo grito en ruso, cabrón. Con extensión. Visual. Si es necesario, lanzar un... Joder. Joder, la que estamos cobrando, tú. Ya ves. Canula. Tiene un neumotórax. Cuidado. Como segundo, acabo la cánula y me pongo en el... Batido. Muy buena, chicos. Voy a meter callado, puedo hacer su presión. Sí, la aplicando. Voy a aplicar otra. Que nadie se mueva de su posición. ¿Has recuperado pulso? Estáis todos bien colocados, ya he revisado. Que nadie se mueva de su posición, todos mirando su ojo. Métele 2 litros. Huerta, pégale un ojo a Robert, que está todavía caído ahí. Y nadie lo está revisando. Métele 2 litros. Sí, le estoy metiendo segundos. Una epinefrina. No, el padrino ya está fuera de peligro. Hasta que no le entre un poco de sangre, no va a recuperar. Metiéndole la tienes epi. Que.
Se habrá vomitado, lo más seguro, ¿no? Sí, se lo reviso otra vez. Escúchame, la cánula de Gödel. No la llego a colocar. Se la coloco. Escúchame, hazle una cubac. Hazle una cubac y la cánula de Gödel. Sí. En ese orden, ¿eh? No, se lo había quitado antes ya, ¿eh? Lo que pasa es que ha vuelto a vomitar. La cubac aplicado. ¿Quién falta? ¿Padrino ahí? Cánula de Gödel. Tu flanco, chancla. Disparos 120. Tiene pulso, ¿vale? Y empieza a recuperar ya oxígeno. Perfecto. Me muevo, ¿vale? Perfecto. Gracias, Girón. Nada. Aire, ¿cómo va? Bueno, voy a pegar un ojo a Robert. Nah, está bastante estable. Voy a meter medio litro. Y le meto una epi también para que levante. Todo el mundo cubriendo su ángulo en el que esté. Prepárate, chanclita. Venga. Me he casquillado justo de mierda. Están cerca, disparos. A esto se le llama lanzamiento olímpico. Toma esta puta. Granada. Movimiento por el sur. Muy cerca. Tiro otra. ¿No los tengo cerca? Sí, a unos 4 metros. Ojo, pena abierto. Todo el mundo. Permiso, huerta, permiso para cambiar de posición. Creo que es de aquí. Joder. Bueno, ¿dónde está Padrino aquí? Ya me quedé sin piñas. Me cargo yo, Quirón. Ok. Un poquito de fuego de supresión, que estos tangos se acojonan, con las balas. Ya está, Robert, gracias, tío. Informe, están a menos de 20 metros, Ahora, a mirar todo lo que se mueve, disparas. ¿Tiran piñas ellos o qué? No, no, soy yo, soy yo. Soy yo haciendo barrio, soy yo. Dale, dale caña a Ross. Necesito saber su van, por dónde entra. Oh, mierda, estoy delante. A 110, Ross. No da tiempo de darte ángulos. Buena. Es justo la puta trinchera, me ha jodido, tío. Me he tumbado y me han puesto a mirar la cuenca. Padrino, ¿puedes dejar de vomitar, por Dios? ¿Qué te has de aquí? ¿Cuánto andas, Te diré que suprima los arbustos. Chus, levántate ya, por el amor de Dios. Joder, me han dejado hecho una mierda a mí también, tío. Te doy grados, 180, ¿vale? Hay dos. 180. Los dos tumbados. Más o menos metro. No sabría decirte, Estabilizado, pero no para de vomitar, tío. Vale. Huerta, yo voy a necesitar sutura en algún momento, si conseguimos encontrarnos con Sierra otra vez. No, más lejos. 220 metros, rato. Afirmo. ¿Y esa por qué no ha pegado? Joder, me ha dado, tío. No explota la granada, no repega y nada. ¿Cómo está el rostro? Puerta, ¿cómo ves que uno no vayamos a la carretera e intentemos abrir fuego desde ahí, que estará más limpio? Antes de moverse hay que beber agua, Ten cuidado, Rostro, ¿te suturo? Sí, el fuego. Y a mí también, Víctor, cuando pueda. Ok. Voy a beber agua, Suturado. Ok, gracias. ¿Dónde está Huertas? Vale, aquí. Aquí. Padrino ya está casi, Vale, perfecto. Vamos a tener que retroceder, De todas maneras, no vamos a poder ir avanzando porque nos van a follar. Yo quiero. A ver, ¿cómo va, Padrino? Pues está estabilizado, falta que levante. Volve la pierna, tú. Me cago en 10.
primer tiro que me pegan y me parto en el brazo, me cago en Dios. Y a mí igual, visto. Me ha hecho lo mismo, me ha roto el brazo. Ya, ya te he puesto la férula, ¿no? Sí, me la he puesto yo. Sí. Venga, padrino, para arriba, copón. Venga, vamos, padrino. Venga, padrino. ¿Robert está ya de pie? Sí, yo, vale. Sí, Robert está de pie. Está perfecto, padrino, ¿qué le queda? Nada, acaba de llegar a 90 de oxígeno, así que en breve levanta. Subirá, sí, ahora en breve levanta. Buen trabajo, Víctor. Vale. Gracias. Te veo, cabrón. Venga, hemos salido bien, chavales. A ver, ¿tirón? Hay uno en 182. A ver, junto, venga, a la casa. A ver. Yo la polla, joder. Mírate, pareces un pitufo, ¿no? Vale, por favor, un momento. Mirar antes de disparar, por el amor de Dios. Sabino, te informo. Delante no podemos avanzar porque no sabemos dónde vienen los tiros y los tiradores. Son lejanos hacia nuestra posición. Creo que debemos de retroceder. Pero, ¿habéis limpiado ya? ¿Quedan contacto? Vale, vamos a tener que cruzar la carretera y acercarnos a la costa para tener por lo menos la costa despejada. Y solo cubrimos un sector. Hostia, tú, bro. Qué rápido se ha hecho de noche, ¿no? Vale, ¿estamos todos verdes? Vale, vale. Dime. No, es que hay que salir de aquí, hay que retroceder. O sea, mi idea es retroceder, cruzar la carretera y ir a Sureco y llegar hasta la costa del río. Y ahí ya pues tenemos el río despejado, con lo cual es la espalda limpia. Y solo nos centramos enfrente, que no sé dónde están viniendo, nos están rodeando, creo. Yo creo que prácticamente los que nos están viniendo están en la orilla. ¿En la, en el islote? ¿En el islote? Bueno, por lo menos los que yo vi estaban a este lado de la orilla. Entonces, yo te decía de irnos para Whisky, que ahí hay una zona que, claro, que está un poco más alta, no sé si la ves. Que bueno, está un poco más alta. Sí, por aquí, puede ser. A ver, este es el cabrón, ¿mata? Exacto, eso es. A lo mejor desde ahí tenemos visual, que es más lejos, ¿sabes? Vale. Lo que... no sé por qué... esta zona no sé cómo estará, no pueden ver, ¿eh? El verano nocturno lo... no sé, no sé. Es que... claro, yo lo que decía era... es que de noche ya, yo tengo una nocturna, tío. No, sí, sí, es de noche del todo. Sí, que son... ¿tienes nocturna? No, no, no he mirado. Beber agua, que yo estoy asfixiado. No, ya, pero... no sé si tiene nocturna, ¿eh? Ahí delante tenemos un tío. Pues ya se me ha abierto la vida. Avisar cuando estemos verdes todos. Vale, uno verde. Perfecto. ¿Tres verde? ¿Cuatro? Vale. Tengo un par de cargadores. Vale, uno. Vamos. Vais a ir avanzando hacia Sureco, cruzando la carretera y llegando hasta la costa. Hasta la orilla, ¿vale? En la mochila no tiene loco. Sureco está lleno, eh. ¿Cómo que está lleno? ¿No vienen de los islotes, los tangos o qué? De todo el sur. Whisky, sur, sur y Sureco, tío. Me quedo yo con cuatro. Es que ir enfrente, o sea, que no... no lo veo porque no... hostia, tú. Cuidado, están cerca eso, ¿eh? 180, 180 grados.
Comprobar si tienen nocturna. ¿Tienen? ¿Confirmado? Joder. Serán los mercenarios de élite. Vale, lo que digo, yo diría de retroceder, cruzar la carretera y ir por la costa, por la orilla. Donde está la cota 10 esa que tenemos altura. Y empezar ahí, tío, porque si no nos movemos de aquí. Pues uno, cuando esté listo, retrocedemos y avanzamos. En cabeza. Vale, el binomio 2 que deje espacio con el 1. Vale, pone... Bueno, no. Y a ver si ponemos IR, pero si es que no ven. No. Está aquí atrás. Tengo su izquierda. Blanco izquierda. No habláis de flanco, hablad de norte, sureco, venga. En la dirección de avance que tenemos, al whisky. ¿Qué me habla? Sí, a seguir. No os peguéis a uno, pero a seguir. Vale, para que no haya fuego, amigo, mirar el Android, por favor, los que tengan Android. Y ante la duda, revisar. ¿Ante la duda, más de duda? Venga, va. ¿Estamos? Estamos marcha 3, perdido. Cuando avance un poco más 2, para dejar... Dejar espacio entre binomios. En adelante, 3. Dejar espacio con el 3, Deja un poquito de espacio. Uno cruza la carretera. Tengo al borde, al final de la carretera. Huertas, ¿tienes contacto con aire? Vale. Lo desconozco. Que si no, no mandé que pidiera apoyo, tío. Vienen hacia aquí, corriendo. Salta, Robert. ¿Desde qué dirección vienen, Robert? Van hacia uno desde la carretera. Dirección. Marcar rápidamente con el láser, un tic rápido. Dirección 217, van hacia la posición en la que estábamos. Vale, perfecto, entonces no lo hemos despistado. Seguimos. Cuatro, que sale. Negativo, despistado. Uno se dirige a tu posición. Sí, uno va a posición de uno en 216 carretera, acaba de cruzar. Uno atento por esa zona. Y dos. Vamos a llegar a la orilla en 2 segundos. Visto, háganse fuerte ahí y mantened. Vamos, 3. Estás en susurrada, no te oigo. ¿Darshan? Venga, saltar. Saltando. Cuidado con los buzos, chicos. Último. Tango frente, Jairo. 250. ¿Todo bien por ahí? ¿Uno, dos? Comprometido. Uno batiendo tangos de carretera. Venga, 3, apoyamos. ¡Eh! ¡Movimiento, movimiento! ¡Delante! ¡3! ¡Cuidado! Abatido. Vale, buenísima. Cuidado, ¿eh? Está vivo aún, ¿eh? Rematar. Negativo. Intentad pillarlo, ¿no? Como
prisionero? No, 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 ya aquí no me lo juego, tío, es que están muy duros estos cabrones. Abatido. Es que el médico, o sea, ¿el médico tiene suministro? ¿Cómo va de suministro? Pues llevo suministro todavía. Vale, vale. No tienen nocturna, ¿eh? Sí, Pokémon, esos son los, creo que la milicia, pero los de élite creo que sí tienen. Los rusos sí que tienen, ¿eh? Creo que es continuo movimiento. Caminando. Sí, sí, a mí también. No nos paramos, no nos paramos. Intenta, intenta seguir con la cobertura. Ocho ha caído, ocho ha caído. Buah. Buscamos cobertura y mantenemos. ¿Dirección de disparos? 273. Me tiene visto, me tiene visto. Corro, corro, me cruzo, me cruzo, me cruzo. Sobrepaso, sobrepaso. Antena de radio encima del edificio. Control consciente, amarillo. Vale, hay que continuar, no podemos quedarnos aquí. Vale, sí, 3, cubrir el avance de 4, 4, a llegar hasta 2 y 1. Correcto. Me abren fuego, hijos de puta. Herido, herido, herido. Me pongo a correr. Sobrepaso, sobrepaso. Estoy jodido. El humo es mío, ¿eh? No, 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 sigue, sigue, sigue. Voy corriendo, ahora me curas. Sobrepaso, sobrepaso, sobrepaso. Vale, me curo yo también. Uf, me han dado en el brazo, tío. Uno, ¿cómo va la cosa por ahí? Justo donde está la carretera, la marca en Android, están llenas de tangos cruzando el río hacia la posición antigua que teníamos. Pide apoyo aéreo, tío, no, no podemos. Darse entre el grupo. Vistos al menos 6 tangos cruzar hacia allá. 76. Hostia, me he quedado sin vendas, loco. Me habéis cogido todas las vendas a mí. Mírame la cabeza, que creo que esta la tengo. Vale, cubre. No, tu cabeza está perfecta, Darío. ¿Sí? Ah, vale. O sea, me falla la vista entonces. Cuando lo severo. Escúchame, si vamos a pedir, necesito parar en algún sitio, así que yo sugiero que avancemos un poquito más y ahora lo pido. Sí, sí, vamos a robarnos con 1 y 2. Por eso, vamos a correr del tirón. Sí, porque necesito la antena, ¿eh? Vale, 4. Pues venga, venga. Pues venga, corremos hasta 3, hasta 2 y 1. Recibido. 1 y 2, cubriendo. No, no, y no nos crucéis en el fuego de tiro. Cuidado, os estáis cruzando con dos, cuidado, creo. Chicos, no habéis seguido la línea de avance. Os estáis poniendo delante de uno y de dos. Por eso digo, no crucéis delante de ellos. Hacer una especie de arco y reagrupar por atrás. Joder. Vale, vamos a pedir apoyo aéreo porque no sobrepasa esto. Interroco, ¿tenemos posibilidad de gas? Con la noche podríamos llegar a atravesar el río por este punto. Bonito, ¿eh? Médico. Ya, padre, no hay un punto aquí que a Mírame. La península podríamos cruzar. Dirección 186. Vale, visto. Mantén. Padrino, 8 minutos para casa. Bah. Vale. Voy a empezar a ir jodido de salino, ¿eh? Te monto un nine lane.
Adelante. Te meto una morfina, padrino, cualquier cosa. Vale. ¿Necesitas suministro? Dame un segundo. Recibo un poco. Ponte cubierto, con cancela si quieres. Ponte cubierto. Ya está, ya estás. Vale, gracias. Nada, nada, cáncer al Nightline, no me da tiempo. Hostia, cuidado. Está muy cerca, ¿eh? Fuego de supresión, fuego de supresión. ¿Interrogo esa explosión? ¿Eres tu rostro? Negativo, negativo. Bueno, nos están tirando. Explosiones por wiki. Sí, 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 nos están tirando. Nada por wiki no entro, ¿eh? Parece que no estoy seco, ¿eh? Retrocedemos. ¿Necesitan suministro? Afirmo. Vale, Huertas, ¿puedes pedir suministros también? No sé si es posible. Sí, sí, médicos y lo que vayan pidiendo, munición de... Munición, general. Vale, yo tengo cargadores de sobra, veniros a mí y coged la mochila, aquí en la trinchera. ¡Eh! Hay gente cerca, me dan. Dirección Noreco, Noreco, 60 grados. Lanzo granada. Sobrepaso. Estoy por aquí, estoy por aquí, estoy por aquí. Hijos de puta, tío, que duros están, me cago en la puta. Vale, me curo, me curo. Hay que cruzar, eh. Mira, ¿ves algo por la otra, al otro lado? Tengo cargadores de sobra. Venid y cogedlo de la mochila. Mochila del radio, busca la mochila con antena. Yo diría de aprovechar que está, eh. Una cortina de humo con granadas al. Al agua. Vale, estoy. Vale, vamos a esperar a que esta gente se coja munición. Vale, cuando estéis listos, venid a la costa que vamos a cruzar. Ahí, en eso estamos, nada. Estás en susurra, no te oigo, Robert. Vale, me acerco, me acerco. Claro, yo imagino que ellos tienen térmica o algo, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso que... Depende de lo que traigan, porque yo no me acuerdo que tenían. Solo, si tienen solo ahorita tienen térmica, pero están jodidos, porque no está estabilizada. Mala. Eso tiene... Vale, vamos a cruzar. Uno, prepárese. Los demás, cubrimos el salto y tiro humo más adelante. ¿Quién necesita cargadores? Darsan, aquí. No puedo, no puedo. Si yo lo estoy suturando, un segundo. Ah, va a ser el cargador. Darsan, no te muevas, por favor. Vale, dos saltando. Tres, prepárese. ¡Eh! ¡Hijos de puta! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! Nos han tirado una puta granada. Retroceder, retroceder, retroceder. Esa zona no es segura. Guardia, no estoy viendo disparar, ¿eh? Norwiki, 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 una patrulla por Norwiki.
caer, chicos. Están abatidos en los whisky. Estabilízate, estabilízate, te cubrimos. Uno y dos, cubrirnos desde ahí. Y cuidado con vuestra retaguardia. Buah. Necesito que me venden. Estoy... No tengo más venda. Vale, el que me pueda que me vende, por favor. Yo estoy yo. Tres, cuando pueda que cruce. Voy a necesitar asistencia médica yo, padrino. Arsan, ¿estás listo? Pues hay que pedirme de vaca. No, estoy ayudando con médico Rob. Pues sí. Hay que pedir puerta. Ángulo Quirón, dirección. Vale, te trato, padrino. No, en principio creo que era vendarme, me puedo contar, creo. Te voy a suturar. Buah, voy a tardar un huevo, Víctor, le he metido elástica, no, la otra. Así que... échame venda si puedo, Robert, sí. Te meto todo lo que tengo, Copi, gracias. Yo también hago lo mismo. No, las pastillas, pero porque... No, las pastillas no. ¿Cómo? Huerta, ¿me oye? Vale, para acerca... ya estás. Vale, gracias. Acércate que no te oigo. ¿Dónde estás, padrino? Aló, en la orilla. ¿Qué te han dicho? Un segundo. Darsa, ¿me puedes vendar con compresivo si puedes? No, ya estoy yo. Compresivo. Ah, ya estás, padrino, listo. Thank you. El avance hacia vosotros es bastante difícil, lo estamos intentando por la otra orilla. Venimos de avanzar por la orilla más... Cruza 3. El pecho vuestra posición. El camino está complicado, cambio. Y sí, gracias. Necesitamos médico y suministros, cambio. Vale, Huertas, pide a... Un segundo. ¿Sangre a ti mismo? Sangre sí, me estoy metiendo ya. Lo demás son las suturas. Ya. Métete compresivo. Uh-huh. De estas copiadas, muchas gracias. Y... Darsan, vámonos. Nada, que mira, abre. Tienes saltando. Mapa, sí, bueno, mapa o Android, mejor Android. Hacia. ¿Dónde está Sierra? ¿Lo ves? Sí, sí. Vale. Donde pone Budweiser, uh-huh. Ellos se van a dirigir hacia nuestra posición. Ha marcado en azul un asalto que van a hacer. Dice que a ver si nos podemos colocar previamente para asaltarlos. Dos a la vez, Binglong, ¿vale? Para sí, lo intentaremos, pero es que. Ya, lo que debe decir es que. No. Pidieras a Juliet de que trajeran una caja y la tiraran para caídas o algo y la recogemos. Vale, o sea, que despliegue una caja de arsenales o algo. Sí. Con suministro. Y cruzando cuando podáis, Víctor y Chochoa. Ochoa, cruza tu huella atrás de ti. En cuanto haya disponibilidad, por favor, informa. Estamos a la escucha. Vale, saltando Víctor. ¿Qué te han dicho? Nada, que cuando... Que tienen un medevac y un cas pendiente, así que hasta que no salgan esos dos no tenemos... Va a tardar. ¿Que está ocupado, te refieres? Sí. Ah, vale. Vale, saltamos. Vamos. Vale, saltamos los últimos, cubriendo. Qué hijos de puta, loco, lo duro que están. No se ven más tangos en el islote. Recibido, ir avanzando con cautela por la orilla. Recibido. Solo uno, la llave de explorador.
Vale, dos con uno. Deje distancia entre binomios. ¿Vamos a mover ya, padrino? Sí, ahora mismo sí. ¿Por qué? ¿Puedes? Sí, cancela, cancela. ¿Es muy urgente lo tuyo? No, puedo aguantar, pero claro, voy gastando mucho salino, ¿eh? Y vendas en mí mismo. Vale. A ver si... Julia está... Se libera un poco de... Bueno, si del curro. Asalto, si vamos a hacer asalto conjunto con Sierra, yo su médico me puede tratar. Principio, a ver, porque... Están bastante lejos y no sabemos lo que podemos encontrarnos de aquí a allá. Y vamos a atacar desde dos puntos diferentes el objetivo. Si logramos... al final de la población. Logramos entrar a la población, de puta madre. Ahí no... Claro. Y... Es lo ideal. Vale, seguimos. Sigue, salta 3. Sí, 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 por eso. Vale, interrogo. Pues, ¿hay contacto en el islote? Negativo por ahora. Vale, no crucéis, ¿eh? Simplemente echar una visual. Bueno, no, sí, sí, que salte uno con cuando estemos todos ahí. Por si hay intel. Vamos, saltamos. Hay bastantes antenas de retransmisión. Vale, vale, visto. 2 llegue... A uno puede saltar y 2 que lo cubra. Y los demás mientras vamos llegando y vamos cubriendo. Coño, perdonad. ¿Parece que no interrogo los suministros? Estamos a la espera, están muy liados en aire. Copiado, yo te informo, yo estoy totalmente seco de la metralladora. Meta pistola o lo que puedas, que no podemos hacer otra cosa. ¿Cómo? Sí, he visto. Por eso voy a mandar al binomio para que haga captura o algo. ¿Uno lleva la cámara encima? Negativo. Recibido, pues todo lo que vea sospechoso, hágale captura. Si quieres, sobrepase un poco la carretera por otro lado y ponga trincheras por esa zona. Movimiento. Los demás aquí cubrimos todos los sectores y sobre todo a los compañeros. Hay minas en la zona. Mitad de la carretera. Vale. En Android. Visto. Bordearlas y seguir investigando. Con cautela. Que Chancla te siga y voy indicándole. Marcadas en Android.
padrino, cuando tú me digas, informo de si es una base enemiga o qué coño es eso. Sí, cuando nos informe uno, a ver. En principio parece una base enemiga, se han salido de ahí los tangos. Aunque alguien vio civiles antes. Uno vaya informando de lo que crea que es. Parece una especie de población tomada por el enemigo. No hay inteligencia. Visto, hágale captura a las antenas. Recibido. Y cuando esté todo limpio, volver. Puedo llevarle unas zapatillas a un niño vietnamita que lo necesita. Bueno, solo son las 11 menos 10, pero qué locura es esto. Sí, tío. Son las 8 menos 25, que lo sepas. Sí. Vale, 2. Sobrepase a 3 y siga por la costa. Binomio de explorador. ¿Has oído? Venga, adelante. Rostro. Padrino, ¿me escucháis, gente? Afirmativo. ¿Me escuchas, padrino? ¿El qué? Padrino, ¿me escucha? Lo te limpio. Padrino, ¿me escucha? Volvemos. Padrino. Nido hecho, padrino. Chicos, os voy informando, voy a dejar de jugar en 0,. En cuanto cruce para allá, os dejo la mochila si queréis. Lleva explosivos. Padrino parece que está un poco mareado, no reacciona. Pégale dos joyas. Vale, estoy. Que debe ser. Ah, 2. Cruce. Sobrepasa 3, siga por la orilla y binomio explorador, vaya avanzando. Con cautela. Ah, sí, sigue por el borde de esta costa. Sobrepasa 3. Señores prioritarios, nos informan de que no hay posibilidad de suministro. Sí, por eso, vaya avanzando ahora en cabeza. Vale. Recibido. Tengo 3 cargadores y explosivos, ¿vale? Y el arma también, por favor. Sí. Venga, rostro. Que no me entero lo que quieres, padrino. No, o sea, sigue en esta dirección, donde estás apuntando, sigue en esta dirección, la orilla, sobrepasa 3, que está adelante, y sigue avanzando. En cabeza. Vayan ustedes solos, de explorador. Padrino, se queda el binomio 1, cojo. Visto. Os dejo esto.
aquí para el suelo. Pistolita. Si lo ves bien, mándame el recluta conmigo para que me lleve uno de los proyectiles. Mochila entera. Adelante, a ver. Este no lo hago, Robert. Vale, pues Tarzan, tú te vas uno y recluta Ochoa conmigo. ¿Y qué? ¿Te tienes que ir, Quirón, o qué? No, es muy bien. Es decir, Tarzan amarillo, Ochoa verde. Te dejo todo esto, ¿vale? Te tengo ropa, te tengo la ropa, que tienes el sensor este. De la... ¿Dime? El antiminas. ¿Lo llevas tú, chancla? Pero le canta igual, ¿no? El detector. No lo sé, que prueba a plantar una mina del este. Si alguien necesita cargadores del 555, tengo de sobra. Claro, lo que no puede es cosas de. Sí, eso. No sé cómo está el sistema, la verdad. Te digo, son pocas minas las que plantan y son antipersonas pequeñas. O sea, las dos que hemos visto ahí en la población son pequeñitas y sé que se evitan bastante bien. Cámbiate el equipo a verde y te voy a meter un proyectil en la mochila. Si voy a disparar, chicos, entonces el camino, ¿vale? Venga, aquí no, tío. Vamos. Te cabe, yo creo. He jugado. Perfecto. Ahora pesas un poquito más, ¿vale? ¿Cuánto pesas ahora? No lo puedo coger esto. ¿El qué? Cuando abres tu inventario. ¿Por no te cabe o por qué? No, se ha ido. Tiene el uniforme. Ah, what the fuck. Bueno, no pasa nada. Habrá que jugársela. Comer el que lo necesite, chicos. Aquí no lo cogí yo. Ah, vale, vale. Pues dáselo a Chancla. Bueno, tú vas de uno, ¿no? ¿O? Pues venga, ponte amarillo, ok. ¿Continuamos o hacemos parada de regrupación? Continuar, ahora metemos otro sprint que en principio debe estar limpio hasta ustedes. ¿Dónde está Huerta? Hasta que tengan visual del objetivo. Doy movimiento. Vale, uno. Sí, sí, soy uno. Pues regrúpate con dos que está para adelante. Sigue por la orilla. Puedes darle sprint, ¿eh? Por cierto, ¿hiciste las capturas, Chancla? Ok. Sí, por eso hice futuro antena ya. Cógete los cuatro. Gracias, tío. Venga, con Chancla, que se fue corriendo para allá. ¿Está para movernos? Yo sí. ¿Puerta? Nos dicen que estamos con sierra y aguardemos estación, ¿eh? ¿Extracción? Darson, sí. No es la hora, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, espérate. No, pero no es la hora, digo. O sea que... No, pero no han dicho eso. ¿Oh? Pues tampoco es complicado, ¿no? Sí. Dile que reagrupar no va a ser es imposible. Un segundo. Dile que no avancen a los nuestros, que a lo mejor nos dicen que traigamos cerca y la zona del islete nos viene bien. Vale. Hacemos un alto. Contacto, tenemos contacto en nuestra posición, gente nadando. Si os han visto abatir, si no retroceder. Negativo, no nos han visto. Retroceder y mantener zona segura. Que nos regrupemos y que solicitemos la extracción o que cada uno extrace por su cuenta. Se ha marcado en Android. De Delta es copiado. ¿Qué ves de Sierra? ¿Qué ves de Delta?
ver, creo que han dicho ya que extracción y fuera. ¿Pero no queda una hora o son cosas mías? Hasta las 11:30. Hora oficial 11:30. Sí, queda... De 9:30 a 11:30. Dos sigue el paso, Lima. Charlie, a ver lo que dice Charlie. ¿Has recibido Lima? Dos continúa marcha. No, mantenemos porque puede que no vayan a hacer extracción. Estamos hablando con Quebec. ¿Qué? Ah, hostia, tú, qué susto. Le acabo de escuchar a alguien. Amigo. Por fin les encuentro. Tengo información. ¿Qué tiene? Adelante. He visto a algunos de sus compañeros en esa ubicación de allí, en esa casa. Pero si acabamos de limpiarla, venimos de ahí. Pues me temo que esto es una emboscada. ¿Le han encontrado a sus amigos? No. Chancla, ¿has revisado bien las casas? Qué extraño. Hubo movimientos de camiones hace tiempo. ¿Han revisado bien? Chancla, ¿me recibe? Sí, un segundo. Te recibo. ¿Has limpiado bien las casas de la isla? Afirmo, en principio estaban limpias. Me confirman que están limpias. Menos una que no fue limpia. ¿Dónde se habrán llevado? ¿Repite? Menos una. Sí, ir a ver, porque... Pero es que había minas, ¿eh? Había minas en la carretera. Están marcadas. Vale, adelante. Mirar a ver, revisar bien eso, porque no sé. Pero es que también te digo, no, yo de este hombre no me fío mucho. Mantengo un momento, caballero. Dígame. Dime, adelante. ¿De dónde son ustedes? No se lo puedo decir, es secreto. Para que confíe en mí, me llamo Ferret. Mi nombre es Ferret. ¿Y de dónde viene? Soy un local de aquí. Llevo viviendo aquí muchos años, pero hemos tenido que huir. Hemos estado hablando cosas sobre Green Hope. Hemos visto excavadoras, hemos visto plantas que no son esas del entorno. Un segundo, que ha venido una persona aquí a hablar conmigo. ¿Puede decirme su nombre para referirme a usted? Capitán Padrino. Capitán Padrino. Lo que le comento, toda mi familia tuvo que huir. Estuvimos viendo movimientos militares, emisiones de radiofrecuencia, mucho movimiento. Esta zona siempre ha sido muy tranquila. ¿Ayudarle? Diciéndome dónde están mis compañeros. Hay compañeros que están secuestrados y los estamos buscando. Sí, es lo único que le puedo decir. Eso, pero si dice que no están aquí, tengo que buscar dónde están moviéndose. Tengo a cuatro compañeros peinando la zona, pero si me ven el enemigo, me disparará. Ellos saben que estamos en contra de ellos. Los demás caballeros, en principio, mi superior nos ha pedido que extracción, con lo cual no estaremos mucho por aquí. ¿Cómo van vestidos ustedes? Para informar a los compañeros, para que nos disparen. Todas nuestras ropas son del día a día. Nosotros siempre vamos vestidos de esta ropa. Informo, he visto uniformes militares, hay unos que no reconozco, pero tienen... Si ve el dispositivo que tengo en mi cabeza, lo robé. Es lo único avanzado, pero he visto otros dispositivos mucho más avanzados. Vale, 2 y 3, retrocede, porque vamos a reurbarnos. 3 no, perdón, 1 y 2. Yo diría que cualquier uniforme militar es enemigo. ¿Repita? Yo diría que cualquier uniforme militar es enemigo. Visto. ¿Hemos visto algunos que iban con chaqueta y fusil? Sí, es que... y nos han abierto fuego. Adelante. No tiene... ¿Van a estar aquí? No, adelante. Desde que nos diga nuestro superior. ¿No tiene información de nada de dónde puede estar nuestro compañero? ¿Alguna zona sospechosa? Aguarde. Tengo tres amigos ahí escondidos. ¿Cuántos integrantes somos, si os digo? Padrino. Venga. Integrantes somos 9, ¿no? Sí, un segundo. Dile a Kevin lo que acaba de pasar aquí. Porque... Sí, somos 8. Y que ahora le comento. Somos 8 y la posición de extracción, yo diría que la casa está bien, ¿no? Pero... Hay minas, ¿eh? No sé dónde va a aterrizar, pero sí. Si hay una zona, creo, despejada. Tres, ¿hay alguna zona despejada? Vale, dile de que tenemos el objetivo. Leemos el objetivo. Interrogo, ¿cuántos? Prioritario 4. Que de Delta. Hemos localizado el objetivo. También hemos parece haber un cargamento combustible y... Vale, a todo el mundo. Nos reagrupamos en la isla. Ya. Cuidado. Chancla. He hecho
Interrogo, ¿el detector lo tenía Chancla o Darsan? Lo tengo Chancla. Recibido, vale. Pues mucho cuidado. Yo tengo desactivado Chancla, te lo doy ahora. Si no, podemos hacer una explosión controlada. De Delta es copiado, estamos movilizando a posición. Hostia puta, qué susto. Lo siento. Somos 13. Caballero, ¿se quiere venir con nosotros a nuestra base? ¿Y esta no zona segura? No puedo abandonar a mis amigos. ¿Cómo puedo ayudarles? En principio, ya hemos encontrado a los compañeros, ¿vale? Estaban bien escondidos, en un cobertizo. Me quedo más tranquilo. Hemos peinado esta zona durante semanas. Nos movemos, no nos ven, pero tememos por nuestra vida. ¿Cómo pueden ayudarnos? ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Te puedo dar un teléfono y que nos contactas por ahí? No sé si podremos contactar por ahí. ¿Y no puede avisar a sus compañeros y venir con nosotros a nuestra base? Ahí se sentirán seguros. No van a querer, no confían fácilmente. Me han mandado a mí porque saben que puedo hablar con ustedes. Yo te puedo dar un teléfono en el que nos puedes mandar mensajes. Vale, probemos con eso. Si no, podemos quedar en unos días aquí en esta zona. No sé si van a estar desplegados mucho tiempo. Vale, cualquier... Sí, estaremos aquí un tiempo. Vamos a replegarnos porque necesitamos reagruparnos, coger suministros y volveremos a la zona. Vale, le escribes qué bonito esto. Le escribes a Padrino, ¿vale? Padrino, Capitán Padrino, sí, me acuerdo de él. ¿Sabes cómo se llama usted? ¿Cómo, perdona? ¿Cómo se llama usted? Huertas, yo soy Huertas. Huertas. Oh, Huertas, eso me recuerda a algo vegetal. Recuerda algo vegetal. Escríbele al Capitán Padrino, ¿sabes cómo funciona el teléfono? No, explique. Vale, tiene que darle al botón del menú, ¿vale? Y le sale la lista de los que están conectados. Ah, busca sí, al Capitán Padrino y le escribe al Capitán Padrino. Oh, sí, su idioma se parece mucho al nuestro. ¿Vale? Ahí le escribe. Vale. Si quieres, muy bien. Están bien de salud, lo puedo sí, hacerlo. Botón, hay un botón circular, ¿es este? Recibido. Afirmo. Vale, pone. Escucho lancha. Pose. Viniendo, proviene de. Dirección lancha. Hay que darle a derecha con pose. Atentos todos. Helicóptero líder en el aire. No vamos a caber todos, ¿eh? Padrino, todavía no nos van a extraer hasta que yo diga número de efectivos y posición. Ah, vale, perdón. Es como hay un helicóptero ahí. Necesito que vayamos rapidito, que tienen prisa, este hombre. Que solo se vaya todo. No sé si lo he hecho bien. Y que cojan el material y vuelvan. ¿Padrino? Saltamos todos a la isla. Dime, Huertas, perdón. ¿Ha recibido mensaje de Ferret? ¿De quién? ¿El segundo? Sí. Listo. Vale. Lo tengo... El dispositivo porque veo que queda poca batería, para estar seguros, ¿de acuerdo? Contactaré con usted. Vale. Mucha suerte, amigos, mucha suerte. ¿Vale? Muchas gracias por la ayuda, ¿eh? Y a ver si... España. España. Oh. Algún día podré visitar aquello. Sí, si viene con nosotros a nuestra base, podrá hacerlo. Sí. Toma nota. Avisadme, mis amigos. Muchas gracias. Venga, no se preocupe. Vaya con cuidado. Y avísate de cumplir la próxima. Sí. No, sí. Se lo aviso. Vino gritando. Vale, ¿me has visto? Amigo. Vamos, cruzamos todos para la isla. No, las minas creo que estaban en la cartera, no vayas por ahí. Y tres, si está, busca una zona para la extracción. Ya la tengo pensada. Vale, márcamela en Android, por favor. Perdón, en Android no, en el mapa tiene que ser. O dime las coordenadas. Vale. Nosotros malos. Son cuatro, ¿no? Somos tres en total, si no me equivoco. Para que pidas la extracción cuando pueda. Somos 13, confirmamos 13. Sí, confirmamos 13. Sí, son cuatro los prisioneros, sí. ¿Con los prisioneros? Claro, porque son 4 más 7. Somos 7.
¿Seguro? ¿Quién me puede dar coordenadas de mi posición? ¿Dónde está 3? 1-3. Un segundo. 1-3. 4-5. Por cierto, ahora solo tenemos un tiro bate. Nosotros somos 9 y los prisioneros, ¿eh? Dime esta. Cuenta. Jairo, dime por ordenada. 1-3. Coño. ¿Cómo qué? Somos 7. Las coordenadas. Somos 7. ¿De esta posición? ¿Y a quién conté yo además, entonces? Ah, hostia. Vale, sí, perdona, estaba contando a Quirón. Y a Ochoa, que está callado. ¿Qué ves de Delta? Delta, sí, somos 7. Somos 8 operativos nosotros, Quebec, más los 4. ¿Quién es el que está allí separado? 11 operativos. 3. Necesito una posición alta, voy a subirme. Vale, con cuidado. Somos 12 huertas. 12. ¿Quién es el que está tan separado allí en la esquina? 3-3 se está cubriendo. ¿Sabéis si se puede subir ahí arriba? Desconozco. Cuidado las minas. Puerta. Sí, sigue a Chancla, que tiene el detector. Por cierto, ¿la detecta a Chancla? Quítate la cámara, Sí, la detecto. Vale, buena. Sería coger, refugiarse, ¿no? Padrino, mientras, ¿no? Sí, que por eso quiero una zona ya para marcar a esta gente y ya esperamos y cubrimos. Vale, no perdáis la ruta de Chancla, que es donde es seguro. Y si hay un edificio que se pueda... Están en la parte al lado del río, están, se ven. Son unas bolitas negras. Entrad por la parte de Sierra del Río más rápido. No, vamos a acercarnos a la zona de LZ y cubrimos esa zona. Vale, ¿cómo muevo yo a 4 tíos? Hostia, perdona, se me había olvidado completamente. Silencio radio, por favor. Vamos a por los colegas. Va doblado, padrino, va con la E. ¿Eh? ¿Voy doblado? Sí, te veo de lado. No, yo lo veo bien. No. Yo me veo bien. ¿Está Chancla por aquí? Chancla está por otro lado. ¿Saltar? Ah, Chancla, ¿tú antes limpiaste por aquí? ¿No estaban los tíos? No vinieron ustedes. Señores, van a terminar la operación, ¿eh? Me subió pana. Pero si quedan... O sea, para mí son las 11 y 10. Son las 11 y 10, tío. Yo no sé por qué van a cortar ya. Sacar una foto, ¿eh? Bueno, que conste que los tenemos... hoy falta uno. Ah, vale. Que conste que los tenemos pillados. Venga. ¿Quién la saca? ¿Yo? Ah, venga, saca tú. Venga, decir patata. Prisionero. Pero quitarle la de esa de la cabeza, ¿no? No. Así a ver si sabe. Estoy desangrando, chicos. Echad la foto rápido, por favor. Ya está. ¡Hola! ¿Ha atravesado la pared? ¿Puede salir de ahí, compañero? ¡Qué! ¡Hostia, que me hace daño! Cuidado con la pared esa, ¿eh? Se me ha dado, ¿eh? ¿Alguien tiene vendas de sobra? Que no tengo vendas. Huertas, ¿qué pasa? Nada, está coordinando una extracción de Omega, pero nosotros aquí estamos esperando. Si le das a Get Sensors. ¿Has dicho que va a terminar la operación? Pues no sé. ¿Quién necesitaba vendas? ¿Tú, padrino? Yo sí, que tengo la pierna. ¿Les quitamos entonces las vendas de la casa? Si podéis, sí, yo no sé cómo es. Sí, yo sé la que... ¡Hola! Pues ya está. Si este se parece. A Robin, ¿te parece, ¿no?, a mí? Sí. ¡Hostia! ¡Que es mi primo! ¡Hola, Juan!
Por lo visto, han tenido varios bugs y van a finalizar ya misión, ¿eh? No van a alcanzar para la extracción nuestra. Vale, vale. Pues no sé, ¿quieres venirte? Tengo miedo. Vale, vale, pues nada, que está ahí. Vale, pues nada, buen trabajo, señores. Estoy viendo vamos a... Bravo, ¿eh? Armado, por medio del pueblo. ¿De aquí? Afirmo, afirmo, afirmo. Oh, situación, esquina contraria a la vuestra, ¿eh? Está dando una vuelta por el... Atentos, atentos, atentos. Buen tiro, buen tiro, buen tiro. Bien visto, Darson. Cuidado al fondo, ¿eh? Hay más, llévatelo, captúralo. Sí, ahora sí podemos capturar mejor y sacarle captura. Los tengo encima, los tengo encima. Cúbrete, cúbrete. El sanitario, ¿está vivo? Afirmo. Cúrame al negro este, al...